saludos para todos. Estamos aquí junto con el doctor García para un verdadero partidazo. Desafortunadamente, el clima no ha sido muy amigable con nosotros y está siendo una jornada empapada hasta ahora. Da gusto ver que la afición de ambos equipos no se asusta con el agua y se vive un ambiente extraordinario, como siempre en un partido de este calibre. Solamente estamos esperando la decisión final de los árbitros para que el juego dé comienzo. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Ya empezó la acción, para que lo sepa. River Plate fue muy afortunado de salir vivito y coleando. Desde el aspecto de vista defensivo, no tenía de otra. Era una situación en urgencia en la que no podía fallar y la neta no falló. Pinola. La mete por ahí. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Está buscando penetrar. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Esa era la amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. Tenemos a un equipo al frente. Alexandro dispara largo. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de baño. Y la ganan de vuelta. Busca colarla. ¡Qué buena bola la han colocado! Gabriel Jesús. La juega a la derecha. Salió del terreno de juego. Se emplea a fondo en el costado. A lo bueno, se están cayendo todos. ¡Qué buena salida! Último recurso defensivo, pero con eso basta. ¡Le pegó! Una muestra más de una buena defensa. Pasa el balón. Y el cabezazo magnífico. Así es como se cabecea un balón, con temple, convicción y grandísima técnica. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. Todo bien hasta ahorita, el equipo tiene el sartén por el mango. Pelota al hueco, qué bien la vio. Impactó el balón. El balón pasó muy cerca. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Busca un hueco desde el costado. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Maradona interceptó el pase. Pero pasó largo de despeje y todos tranquilos. Pase de espacio por arriba de todos. Pastore. Neymar. Recupera y puede volver. ¡Aprovecha la oportunidad!
Neymar. Intenta filtrar. ¿Dónde diablos está la defensa? Neymar. Va cortito. Ahora buscan meter el balón. Lo Celso. La alternativa ahora pasa para ellos. Esta es la buena. Pjanic intenta filtrar. La pelota traspasó la línea. Se la sacó el rival. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Se siente aliviado de haberla despejado. Messi aprovecha el espacio abierto. Se ha otorgado una falta y tiro libre. Maradona busca el espacio. Pase al segundo palo. Le pega portería. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. ¿Qué opina, doctor, de la primera mitad? Tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segunda intentando defenderlos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. 2-0 el marcador. Buen primer tiempo. El complemento se espera mejor. Si alguien acaba de volver del descanso, solo se han perdido los primeros instantes del segundo tiempo. Podrían llegar hasta la portería rival. ¡Messi! Pelota al hueco. ¡Qué bien! ¡Impacta al arco! ¡Qué golazo, doctor García! Es un comienzo fabuloso para el complemento. Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par. Esto es lo que pasa cuando dejas que un jugador de esta grandísima categoría se meta dentro del área. Te acaba liquidando. Ahora la diferencia es de un gol solamente. El objetivo era marcar rápido la segunda etapa. Y lo consiguieron. Momento justo de ir por el empate. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Ziyech aprovecha el espacio abierto. Eso es sinónimo de un problema, doctor. Se emplea a fondo en el costado. Y ahora ya tiene la pelota. Cristiano Ronaldo. Gran oportunidad. ¡Le pegó directo! La pelota fue muy desviada. Supo aprovechar el espacio por el medio. Eso lo dejó solo contra el arco rival. Ziyech. Maradona. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. Pelota al hueco, qué bien la vio. Thiago. Y la recuperan sin más. Será de manos. Ronaldo intenta filtrar. Qué buen robo de balón.
estoy cierto qué es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. Más les vale. Messi aprovecha el espacio abierto. Se necesitaba una mejor pelota, pero al menos parecía bonita la jugada. Si quieres jugar en medio campo. Y ahora es uno contra Suárez. Ter Stegen tuvo una buena primera reacción, pero no pudo sacar la pelota de zona de peligro. Este portero no se puso los dedos en los guantes. ¿Cómo se le pudo escapar una pelota así? Lograron una diferencia de 2 goles. El rival ha dado muy poca batalla y ha sido anulado con eficacia. Ziyech. Y ahora va largo. Bien trabajado. Cortó el balón. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. La mete por ahí. Mané. Recibe el pase en el área. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Pjanic! Y la ganan de vuelta. Y manda un trayazo a distancia. Ahí está el guardameta controlando la situación. Muy buen ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el abrazo. Y acá viene el pase largo al espacio. No podrán ir más lejos. ¡Ahí va! ¡Tira! ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! ¡Esta vez va largo! Y ahora tiene Ziyech. Se emplea a fondo en el costado. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Sergio Busquets. La ha recuperado. ¡Es todo! ¡Los técnicos se dan la mano al chocar el pitazo final! ¡Espléndido!
y la victoria después de una gran actuación de todos los jugadores. Hoy todo le salió y al final obtuvieron el resultado deseado. Parecía el día de la marmota. Siempre que se juega un partido por estas tierras es motivo de gran expectación y emoción, y el día de hoy no es la excepción. Un clima maravilloso que nos acompañará durante el emocionante encuentro que está a punto de comenzar. Dicen que el estadio se va a llenar y esperemos que la afición lo disfrute al máximo. Los saludamos a todos junto al doctor García. ¡Comenzamos prácticamente! Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. ¡Le pega! ¡Qué golazo! Ese balón quedó para cualquiera y esta terminó jugando. Bueno, Martinoli, hay una grandísima confusión en la parte de atrás. No se ponen de acuerdo en cómo marcar. Ya tenemos a un equipo al frente. Y va para adelante. ¡Casa!
busca colarla. Y aquí viene el centro. Buen pase cruzado. Excelente. ¡Qué imponente técnica del arquero! ¡Ahí está el arquero! Walker se come la tajada y bueno, la verdad es que el intento valió la pena. Kluivert. Godín. La recupera. Mahrez. Royce. Intenta filtrar. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Mbappé. Casa. ¡Qué buena bola! Centro rechazado por la defensa. Barcelona la recupera y puede volver a intentarlo. Se reanuda el juego sacando de banda. Les faltó precisión con la cabeza. La mete por ahí. Qué bien la paró. Kimpembe. Esta es una larga carrera. Listo para la entrega. Y la lograron sacar. Y la ganan de vuelta. Será de manos. Walker. Desde ahí pueden vestir. Mahrez. Consigue meter un pase cruzado. Se metió en un gran problema con Silva. Casemiro intenta filtrar. Gran pelota, gran oportunidad. Tengo que volver a reconocer otra gran atajada del portero. Maravillosa. Se emplea a fondo en el costado. Casemiro. Le mete velocidad. ¡Casemiro! ¡El portero de fondo! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol inminente. Ser un golazo. Sin duda fue un esfuerzo acrobático. Probablemente la mejor opción. Esas jugadas nunca son fáciles de definir. Cristiano Ronaldo. Vaya forma tan mala de contrarrematar. Estos escuincles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. Y ahora tiene Mané. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Pues sí, es un fuera de lugar de Kluivert. Puede que lo hayan sorprendido en fuera de lugar esta vez. Ha caído en muchos fueras de lugar, señor Martinoli, pero este hombre tiene la capacidad y la concentración necesaria para utilizar una oportunidad y definir el asunto. Mbappé. Ronaldo se emplea a fondo en el costado. Atención, que viene una buena jugada. Lugano la saca de ahí. Van al otro costado. El balón va hacia el otro lado. ¡Qué buena barrida! Lo hizo extraordinario. Godín muestra piernas, pero al final nada de éxito. Y la recuperan sin más. Y el balón atraviesa la línea final. Daniel Carvajal.
Al final, mucha posesión, poca penetración. El entrenador y la afición tienen razón, están muy molestos. ¡Mbappé! ¡Toma, chongo, tu banana! ¡Qué golazo! Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando. Le ganó la espalda al último defensa y se movió en el momento preciso. El encuentro está a 2-0. El partido ya cambió muchísimo y no hay la menor duda de quién está al mando de las acciones. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Termina la primera mitad, nos vamos al medio tiempo. ¿Qué nos puede decir acerca de los primeros 45 minutos? Tiene que tomar una decisión. Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos. Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. 2-0 el marcador. Buen primer tiempo. El complemento se espera mejor. Inicia el segundo tiempo. Dybala. Despeje larguísimo del portero. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Y juegan hacia adelante. ¡Tira! Gran salvado del guardameta. Walker. Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. Barcelona. Se salva apenas gracias a ese pésimo toque. Después de esta cajeteada, muchacho, ¿qué le...? ¡Le pegó! Ese fue un tiro desde lejos al que le faltó precisión. Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. Y ahora tiene Neymar. Neymar aprovecha el espacio abierto. Y le marcan el fuera de lugar. Señor Martinoli, el asistente duda ligeramente en marcar el fuera de lugar. Estaba adelantado por una nariz. Si hubiera sido la de usted, no habría ni la mínima duda en levantar esa banda. Fuera de lugar otra vez. Kimpembe. Mandzukic. Dybala. Se ha otorgado una falta y tiro libre. Casemiro. Se va expulsado. Sigo sin entender qué pasa por la cabeza de un jugador cuando hace cosas como esta. Se quedaron cerca de la anotación. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. No, el banderín está levantado. Me pregunto si es un fuera de lugar. Estaba adelantado por tan solo unos milímetros. De haber sido paciente, habría quedado en una excelente posición. Cambio y mientras el balón no se pone en juego. Y ahí va una pelota larga. Daniel Carvajal busca colarla. Fuera de lugar de Dybala. Al final terminaron acorralados, ni a dónde ir. ¡Qué buena salida! Neymar.
¡Qué desperdicio! ¡Qué gran pase largo! ¡Cortó el pase! La oportunidad la tuvieron, pero el jugador no pudo llegar a esa pelota. Sin duda, era una buena idea, una buena concepción, pero no le funcionó. El portero le pegó verdaderamente impresionante, la saca casi del estadio. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Podrían llegar hasta la portería rival. Gran oportunidad que tiene. El centro fue para el defensa que despejó a correr. Neymar se encarga. ¡Atención que ya le pegó! ¡La metió hasta el fondo! ¡Un fantástico remate! ¡Una volea espectacular! Había bastantes defendiendo atrás y estaba bastante complicado. Pero qué gol de bandera nos acaban de regalar. Ahora la diferencia es de un gol solamente. Esta anotación modifica totalmente el encuentro. Momento de ir por el empate. ¡Qué cabezazo bestial! ¡Qué buena atajada de guardameta! Nunca he visto una reacción igual. ¡Fantástica, fantástica atajada! ¡Atención que viene el gol! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Sin problema la atajada del portero! El portero nos volvió a exhibir grandes habilidades para defender. Tienen que aprovechar esta oportunidad. Despeja por poco. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. No, lo tienen que... ¡Fierrazo las comunas! ¡Lo clavó! ¿Qué se puede decir de este gol? Este es uno de los futbolistas que no pueden dejar solo dentro del área. Sencillamente, tiene un grandísimo porcentaje de definición. Se vuelve a poner en juego el balón por una diferencia de 2 goles. Y será bien merecido, lo han hecho muy bien hasta ahora. Y estos 2 goles de ventaja, me parece, lo representan. Se emplea a fondo en el costado. ¡Qué gran juego de pierna! Forzar un saque de banda. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Ahora buscan meter el balón. Pase cruzado de Hazard. Qué inteligencia para hacer la jugada. Vamos por más, impresionante. Busca a su delantero. Godín la intenta. Tiene el carril libre. Al final el portero no tiene problemas. Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted cuando se aloja. Y les concede tiro libre. Y va para adelante. ¡Ojo con este! ¡Dybala! ¡La metieron! Es posible que tengamos un final para alquilar balcones. Impresionante disparo. Imparable. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. La escena está lista para un gran final. Salió y es saque lateral. Neymar. Neymar intenta filtrar. Mahrez. ¿A dónde le pegó este muchacho?
sido una lucha muy reñida que terminó al final con un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Creo que ganó el que más creyó en la victoria. Estuvieron muy concentrados en los ataques por las bandas y la estrategia de Onel Blanco.